Vamos a repasar rápidamente las alineaciones de ambos conjuntos. Atención, empezamos con la alineación del conjunto de Atlético Torino. ¿Cómo alinea el Atlético Torino de Talara? En el arco, con la casaquilla 11, Luis Aquino. En la extrema defensa, José Mesías, casaquilla 19. Cristian Pérez con la 23. Ken Guerra, casaquilla 4. Yoshi Shimokawa con la 24. En la parte media del elenco, Granate, Alina Breni López, casaquilla 18. Roy Nieves con la 16. Armando Farfán, casaquilla 20. Y José Mogollón con la 8. En el ataque del conjunto petrolero va César Flores con la 9 y Raúl Lavala Cunha con la casaquilla 26. El señor Jonathan Zamora, en lo preciso momento que ha sonado el silbato, el árbitro principal, se inició el encuentro aquí en el estadio campeonísimo en Talara, Fútbol Macho de la Copa Perú. Aquí se viene Farfán, está entregando para López, aparece ahí la bala Cunha, Farfán, López, se viene el Torino, atención, hay peligro, el balón para Nieves, aquí está Nieves, dentro del área cae Nieves, ahora se viene el chiquito Flores, trata de ir Flores, ahí está Flores con el balón, tiene que llegar el conjunto Granate, se viene Mesías, balón para Cunha, aquí puede venir. La espectacular estirada de Vidales. Junto a la visita con peligro, sin embargo, está bien ubicado el portero. Aquino. Ha rechazado Aquino, aquí trata de ir Nieves, se va a venir Cunha, el remate de Cunha, se aparece Flores, balón que choque Nieves, se pierde aquí el Taladro del Norte, una nueva oportunidad. Aquí viene el balón al corazón del área. Aparece Mogollón de larga distancia. ¡Gol! ¡Talareño! Apareció Mogollón para rematar de larga distancia. Abrir el marcador. Gol sobre los 12 minutos de este primer tiempo. 1 para Torino, 0 para Marino. Te esperamos en Urbanización Bello Horizonte, segunda etapa. Ataca, atención Marino, cuidado, aquí hay peligro. Cuidado, 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 dentro del área aparece Vázquez, sin embargo, que trataba de ir sobre la portería de Aquino. Acá trata de ir Guerra, aquí está Guerra para el rechazo, cuidado, balón de larga distancia, el remate. Sin embargo, resuelve bien ahí el sector defensivo del conjunto talareño. Trata de ir Chiquito Flores, aquí está Jonathan Zamora. Aquí está Ken Guerra, el cabezazo de Guerra, no pasa el peligro, aquí está Cunha. Para segundo Ancajima, todos los residentes talareños en la ciudad de Lima. Cuando hay problemas aquí con la gente del conjunto del Sport Marino. Rechazo, trata de llegar Flores, se viene Nieves. Va a internarse dentro del área grande del conjunto de Ica. Aquí está Flores. Ya aparece para botar el balón rápidamente ahí lejos de su portería. El jugador Cagua se salva nuevamente la portería del Marino. Sigue atacando aquí el conjunto de Atlético Torino de Talara. Va a tratar de llegar Anjosa.
Aparece Nieves, el balón. Que casi César Hacha, nuestro compañero que nos está acompañando y nos está apoyando aquí en la transmisión. Aquí se viene, atención, el calado, Cunha. ¡Gol! ¡De Torino! ¡Gol talareño! ¡Gol de Torino! ¡Gol! Partido de ida aquí en el estadio campeonísimo de Talara. Lamentablemente el ha pitado don Jonathan Zamora el inicio de este segundo tiempo. Aquí está López, balón al corazón del área. El rechazo por parte de la saga de Marino. Se va a venir nuevamente el balón al área. Oliver Pizarro. Se va la bala, Cunha. Aquí está Cunha. Entrega para Flores. Sin embargo, el rechazo de Toledo. Cuidado con Palacios. Se viene Palacios, cuidado. Ese balón que se va a perder. Al saque de meta a favor del Taladro del Norte. En esta tarde ahí en la gente del conjunto de Torino. Aquí está Flores, se viene Flores. Cuidado, aquí está Flores. Penal. Mano dentro del área de Poma y el árbitro que está muy cerca ha cobrado penal a favor del Torino. Y cartulina María. Cartulina María ahí para el jugador Casaquía. Número 16, me parece que para Toledo. Ahí viene Cunha. Aquí viene Cunha, el remate. Se lo perdió Cunha. Empieza a corear gol aquí en la tribuna. Vamos a ver. Ahí está Flores. Aparece Hernández para el rechazo. Se juega la vuelta en Ica. Aquí está el balón, atención. El rechazo por parte de la saga del conjunto de Marino. Ahora sí. Salta con las dos manos en alto Viale para atenazar el esférico. Aquí se viene, atención, cuidado. Nuevo tiro de esquina que favorece al Sport Marino. Luego de este partido nos vamos hasta el estadio Miguel Grau en Piura para el encuentro por la segunda división de fútbol profesional entre Atlético Grau y el Deportivo Caimanes. Ahí está Jesús Chinga y Juan Molero. Luego de este partido. Aquí se viene ya el tiro de rincón. Aparece Celi, balón que se va a perder al saque ofensivo a favor de la gente de Marino. Lo marca Cagua, aquí está Cagua, sigue Pizarro, aquí está Pizarro, vamos a ver. Aparece Farfán, aquí está Farfán, entrega para Cunha, aquí está Cunha, remate. ¡Gol de Torino! ¡Gol de la bala, Cunha! ¡Gol de Torino! Sobre los 35 minutos de esta segunda parte, aparece la bala Cunha para anotar el tercero. Gol de Torino,
gol de Cunha. Y hay problemas nuevamente, señoras y señores, con la gente de Marino. Me parece que va a haber una expulsión. El cuarto hombre, don Juan Lozada, está llamando a don Juan Zamora y va a haber cartulina roja. ¡Cartulina roja para Toledo! ¡Cartulina roja para Toledo! Y ahí agreden al cuarto hombre. Ahí están agrediendo al cuarto árbitro, don Juan Lozada. Bueno, una pena, una lástima que el partido se degenere de esta manera. Lapidario. Bueno, y yo creo que, bueno, cuidado, le arrojaron una botella, y hay problemas, señoras y señores, con la gente del Sport Marino. Qué pena, hay problemas con la gente del Marino. Bueno, una lástima. Y esto le podría costar caro a la gente del Marino de Ica. Reanudó el juego aquí en el Estadio Campeonísimo en Talara. 43 minutos. Aquí aparece Pérez. Cerca de 10 minutos se paralizó este partido. Luego de la expulsión de Toledo. Aquí se viene, atención, el tiro, el rechazo por parte de Celi. Aquí trata de ir Cunha. Aquí está Cunha. Vamos a ver si es Cunha con el balón. Falta. Paleta acá el cuarto juez. Todavía vamos a ver, aunque todavía el Torino sigue atacando. Aquí ataca Torino. Llegaba Cunha nuevamente. El arquero Vidales para alejar ahí el peligro. Quiere el cuarto gol el elenco. Aquí se viene el tiro de esquina de Arroyo. Hay una mano ahí dentro del área. Mano por parte de Carrasco. Mano de Carrasco. Se invalida toda acción de juego. En lo preciso momento, señoras y señores, que el árbitro del encuentro ha sonado el silbato para indicar que terminó el partido. Allá en la ciudad de Ica. Que también recordar que aquí este conjunto iqueño, por más que perdió por 3-0, demostró tener bastante